Hola, juego amigos. Este es nuestro top 10 de las mejores figuras de Marvel Legends 2018. Estoy con Hugo del Museo Artois. Comenzamos. Amigos, ahora sí, ya pasó la fase aterradora. Vamos con nuestro top 10. Vamos a hacerlo de 5 en 5. Y aquí tenemos a los primeros 5. Pero estoy, antes que nada, con Hugo del Museo Artois. ¿Cómo estás? Muy bien, Marisol. Hola, juego amigos, ¿cómo están? Pues tenemos el top 10. Que la verdad, Marvel en este año nos mostró como muchas facetas de todos los Legends. Entonces, pues, ¿qué tal si empezamos? Pues sí, vamos a comenzar con este top 10, que nada más incluimos las que les hemos hecho el review a lo largo del año. Es correcto. Porque faltan muchas, entonces, obvio, no tenemos todas aquí en... No hemos hecho el review de todas porque son extensas. Hasbro, la verdad, se voló la barda este año con tanto y tanto Marvel Legend, que apenas si nos dio tiempo de mostrar algunos. De hecho, y las que se van a mencionar son favoritas en común acuerdo entre Huguito y yo, para que... estén prevenidos, a lo mejor algunas sí. Ustedes les gusta más, les gusta menos, pero bueno, pues vamos con las primeras, sí. Con las últimas 5 del top. Vamos, vamos, y también comentarles que las cogimos de acuerdo a escultura, sí. No tanto al personaje, nos fuimos más por el trabajo, por lo innovador que fueron dentro de esta línea de estos personajes. Así es, entonces, pues con cuál vamos. Número 10, vamos Marisol. ¿Por qué está en el número 10, Huguito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me dio la gana. No, no es cierto. Este lo quisimos poner en el número 10. Por obvio, la escultura es muy sencilla. Pero nos gustó que Hasbro empezara a hacer este tipo de productos, que ya no se lo toma tan en serio de sacar a todos los personajes en su manera clásica. Y está sacando las demás opciones dentro del universo Marvel, que este se le cayó el calcetín. De todo el universo Marvel, diagonal Spider-Man, sí. Que sí se volaron toda la barda, porque en esta línea salieron, pues, muchas versiones de Spider-Man. De hecho, no es el único de esta línea dentro de nuestro top. Pero sí sentimos que es como más simple, tiene una... El molde del cuerpo es de los más básicos, entonces... Y es una pieza muy divertida. Ahorita cuántas veces, sí. Nada más en lo que preparábamos cámaras y micrófonos, lo pusimos en mil poses. Es una figura divertida. Tiene mil posibilidades. A mí en lo personal me encantó los picos que lleva, el chaleco, la actitud, la guitarra. Sí. Todo el cambio de manos. Nos gustó mucho por eso, y es por esa razón que lo pusimos en el número 10. Vamos a dejarlo. Así es, entonces vamos a dejar a un lado y seguimos con el número 9. 9. Ese sí. Duele un poco, pero es con justa razón. Porque está muy padre en todo lo que le pusieron de accesorios y todo, pero no me termina a mí, personalmente a mí, de decir guau, de maravillar. Claro, coincido contigo, o sea, sí le pusieron mucho, mucho detalle, es una de las razones por las que lo pusimos en este top 10 a cable, por todo el equipo, todos los accesorios que le pusieron, el detalle de la cantidad de moldes en la cara, la escultura, pero sí, se ve un poco sobresaturado, ¿no? Uh-huh. Ese fue el único pero por lo que no le ascendimos a un lugar más alto en nuestra lista. Pero sí es una figura que no puede pasar desapercibida dentro de esta nueva generación de Marvel Legends que está haciendo Hasbro. Uh-huh. Entonces, este yo creo que es una de las figuras... Bueno, a mí me gustó por toda la fuerza, por todos los accesorios que también trae. Trae unas ametralladoras, trae pistolas, escopetas. Está muy padre, muy, muy padre. Todos los accesorios y los detallitos que tiene en los cinturones, en el ojo, y pues bueno, en el review completo pueden ver absolutamente todos los detalles. Pero sí, no podía faltar dentro del top, aunque no es una de las más brillantes que vamos a mostrar, a nuestro parecer. Así es. Pero pues no podía faltar el querido cable, o como le mencionen ustedes en su región. ¿Con cuál nos vamos, Huguito? Pues ahora vamos con el número 8. Vamos. Este sí me da miedo. Se puede enojar y ya valió el programa, ¿no es cierto? No me quiero ir, señor Thanos. Señor productor. No, auxilio.
¡Ojo! Le hicimos mucho amor a esta figura en el review y se la, le seguimos dando todo nuestro amor, pero... Pero, ¿quién es él, Marisol? ¡Thanos! ¡Oh, oh, oh! No nos podemos ir. No pudieron parar. ¿Por qué Thanos? Pero este es un otro Thanos, este no es el Bab, este Thanos que vino en la serie del 10º aniversario de Marvel, que lo festejó Marvel, bueno, Hasbro con Marvel Legends, y lo escogimos porque superó al Bab, pero por mucho, guante la posición, sí. Venía con dos rostros, aquí tenemos el otro, pues vean el review en su episodio canal. Que le hicimos en el canal, y... De superó por mucho en acabados, pintura, al Bab original. Se me hizo pues espectacular que nos dieran un Bab mejorado en un paquete de 3, ¿verdad? Es correcto. El Bab, si lo recuerdan, venía como un morado que lo platicamos hace rato. Parecía que se estaba ahogando el mismo personaje. Entonces, este sí lo mejoró muchísimo en cuanto a colores. Creo que en ese momento Hasbro estaba pasando por justo una transición muy drástica. Pues, De mejorar todo de, sí, Infinity War, ¡pum! Marvel, 10 aniversario, 10 aniversario, vamos a hacerlo todo. ¡Psh! Entonces, lo mejoraron muchísimo. Tienen mejores detalles en color. Obviamente la piel, ese es el principal tema. Pero los accesorios tienen un brillo mejor. Sí, la escultura en las caras, en ambas, está espectacular. En la otra casi por el tono del plástico no se notaba las expresiones ni la escultura. Y aquí con esta figura, la verdad, nos sorprendió muchísimo el detalle del guante, todo lo que hemos platicado. Entonces, por eso está en el lugar 8. ¡8! Y vamos con el número 7 que lo tienes tú de ese lado. Ajá. Aquí tenemos a... El no muy agraciado y no muy guapo y demás, Deathlok. Bueno, este, ¿por qué lo seleccionamos? Lo seleccionamos porque, para empezar, obvio, sabemos, no es favorito de muchos, pero el trabajo que tiene es espectacular. Son moldes nuevos, todo el trabajo de la escultura en la cara, este ser que es zombie, humano, cyborg. Está muy padre todo el detalle que le pusieron, los accesorios, la ingeniería. La verdad, nos encantó. Y una manera de aplaudir que nos están dando moldes nuevos, pues es seleccionando a este personaje. En lo personal, a mí sí me gusta mucho, mucho, mucho. Sí, es de mis favoritos. Y está padre que se le dé entrada a este tipo de personajes, que bien lo dicen, no es el favorito de muchos, pero obviamente hay gente que sí lo disfruta, que sí le gusta el personaje. Y a final de cuentas, hay, a pesar de ser juguetes, sí son coleccionables. Entonces, hay gente que hace sus maquetas, que hace todos los dioramas con estos personajes, y pues bueno, es parte crucial que no pueden faltar. Entonces, también es importante tener a todos estos personajes que conforman todo el universo de los superhéroes. Así es, entonces, por esa razón, Deathlok, por su escultura, el trabajo, me nos encantó, y la pintura y demás, está en este lugar. Está bien chido, Riz, y nos vamos con el número 6. Sí. Que sería como el número 1 de... Del día de... El más favorito hoy, de... Hoy, de este episodio. De este episodio. Y tenemos a nada más y no... Menos que al Wasp. ¿Qué platicábamos? Es de los moldes nuevos diseñados para los personajes femeninos. Sí. Está muy bien hecho. O sea, incluso la pusimos con la cabeza sin el casco. Por todo el detalle que tiene. En los personajes femeninos tienen menos espacio para hacer la escultura, para dar detalles. Cuesta más trabajo colocar la pintura en un lugar pequeño. La escultura, el parecido con la actriz es impresionante, las alas traslúcidas, toda la ingeniería, se mueven las alas, cambio de manos, se le cambia el casco, todo el detalle que ya habíamos platicado anteriormente, pintura, textura, traje, articulaciones, está espectacular. La verdad que con los personajes femeninos Hasbro está haciendo un trabajo genial y cada vez los incluyen. Normalmente en los waves venían como de 2 por wave, ¿no? Más o menos. Sí. Y algo muy importante que acabas de mencionar, la escultura en la cara. Se está haciendo mucho el doble molde,
que es lo del cabello. Ah, sí, y en dos partes, en la cabeza. Entonces, de dos moldes. Eso está padre, y la impresión que están haciendo sobre los rostros para apegarse más a lo que ya vemos en físico. Uh-huh. Muchos personajes siguen siendo basados en los cómics, pero como ya tenemos referencia visual humana para muchos personajes, pues se aprovecha y se le saca un buen partido a estas figuras usando ese recurso. Claro, y el casco también le pusieron hasta traslúcido en los ojos, el cristalito, pintura, ¿no? O sea, la verdad, o sea, se nota cuando le echan ganas, ¿no? Sí. Y pues bueno, amigos, este es nuestro primer, la primera parte del top 10 de nuestras figuras favoritas de Marvel Legends, que checamos durante todo este 2018. Y pues no se pierdan el próximo capítulo, porque vamos con los 5 que más nos gustaron. Muchísimas gracias, Huguito. Gracias, Marisol. Gracias, Juego, amigos. Y no olviden venir al Museo Art Toys, que está en la calle 5 de Mayo, número 23, en la colonia Centro. Así es, muy cerca del Metro Allende o de Bellas Artes, para que se vengan a dar una vuelta. Hay un chorro de cosas increíbles, mucho Art Toys, mucho Sideshow, como aquí podemos ver a los muchachones. Y sabemos que les va a encantar, para que vengan a visitar y se lleven una buena tarde, un buen recuerdo, un buen detalle. Llévelo para vara. Y nosotros nos despedimos, como amigos. Les mandamos un besote y nos vemos a la próxima. Bye.